cuando vemos la realidad en la que estamos a nivel planetario y a nivel general, somos conscientes de que hay muchas cosas que cambiar. No es lo mismo verlo desde una dimensión estructural y fría del presupuesto a verlo en función de las necesidades de las personas. Y personas que no pueden esperar. Necesitamos, digamos, un espacio vital mucho más abierto y de mayor comunicación para comprender al otro. Pero la ideología cerrada es una enfermedad que envenena el alma de los políticos y que les impide ver la realidad tal y como es. En esta primera jornada lo que pudimos fue encontrarnos, pudimos charlar, debatir, por sobre todas las cosas con acuerdos. Fue muy interesante, fue un trabajo de mucha construcción y de consensos más que de disensos. La importancia de tener distintas miradas sobre cuestiones comunes a través de distintas disciplinas y la posibilidad de que esas distintas miradas se intercambien a través de un diálogo. Y pensar también de que es posible construir una perspectiva ciudadana pensando que el otro tiene otra cosa para aportar, independientemente de cuál sea mi criterio. ¿Cómo democratizar nuestras democracias? Para mí es una pregunta que me parece que no es menor. Y también esto que ahora lo dice Daniela, pero surgió en todas las mesas, decir, bueno, vamos a trabajar a la ciudad. ¿Cómo vamos a trabajar a la ciudad? Preguntémosle a la ciudadanía de los tiempos que necesita la construcción ciudadana también. Que no son los tiempos de los dirigentes que están en gestión de gobierno. Pero el ejercicio que Pablo me pide es que la representación, porque es un concepto cultural, lo importante de que cuando yo nombro persona con discapacidad o derechos de las personas con discapacidad, era preguntar qué aparecía a ustedes primero en la mente, si una silla, un bastón, un caminar distinto, unos ojos rasgados, y pedirles antes de esa silla, de ese bastón, de esos ojos rasgados, vean igualdad, vean personas que están en ese lugar que se merecen, corresponde por una cuestión de dignidad, de derechos humanos, el trato igualitario a una sociedad inclusiva. Y esta es la gran noticia que nosotros tenemos y el gran optimismo, la cantidad de cosas que nosotros tenemos por hacer. Y por eso, cuando nos sentábamos y nos reunimos en esta mesa, salimos con una fuerza impresionante de optimismo. Porque es posible, porque es real, porque queremos hacerlo. Y porque nosotros nos demostramos a nosotros mismos que nos podemos sentar a escucharnos quitándonos los preconceptos y los prejuicios. Pero lo tenemos que replicar, porque nosotros tenemos que sumar más nosotros. Y tenemos que entrelazarnos con más gente. Y hacer el esfuerzo que cuando nos entrelazamos no es con el que pensamos igual, sino con el que pensamos distinto. Y me parece que se logra, pero me parece que merecemos entre todos un gran aplauso, Jaime.